La Puerta Negra, conocida en Sindarin como Morannon, situada en el extremo noroeste de Mordor. Un alto muro de piedra cierra el paso de pared a pared. Sus grandes puertas de hierro se unían de un lado con el otro, en cuyas lomas se sitúan dos grandes torres, conocidas como los Dientes de Mordor. La Puerta Negra tuvo un lugar crítico en la historia ante la cual se celebran numerosas batallas a finales de la Segunda Edad y durante toda la Tercera Edad. Al norte de la puerta se extiende la gran llanura de Dagorlad, mientras que ya en Mordor se halla el profundo valle de Udun. En la muralla se encuentran numerosas almenas y un camino que permite montar la guardia. Este camino atraviesa la puerta al sur y cruza el valle de Udun. En algún momento de la Segunda Edad, Sauron construye la Puerta Negra, pero en el año 3434, las fuerzas de la Última Alianza consiguen penetrar en Udun tras la batalla de Dagorlad. 7 años después, Sauron resulta derrotado, pero los gondorianos mantienen la Puerta Negra para vigilar la entrada a Mordor. Tras la Gran Peste, muchos frentes son abandonados. A finales de la Tercera Edad, Sauron reaparece de nuevo. Las torres son ocupadas y restauradas de nuevo. Pero el 25 de marzo del año 3019, llega el ejército de los Capitanes del Oeste. En la puerta tuvo lugar la batalla de Morannon, que concluye con la inesperada victoria tras la destrucción del anillo. Un fuerte terremoto sacude la entrada a Mordor, cayendo así las murallas y las torres, dejándolas en ruinas.